El uso de herramientas tecnológicas y de simulación permite el acercamiento de los estudiantes a los conceptos abstractos de una forma amena e interactiva. No es lo mismo analizar un conjunto de ecuaciones que visualizar su significado en un sistema físico real. Por medio de una animación, se permite jugar con sus parámetros y ver cómo afecta el comportamiento desde lo teórico y lo simulado. Y a su vez van realizando modificaciones en la simulación que les permite tener una interacción y un entendimiento mucho más profundo de los temas. Las amenazas y las barreras asociadas al uso de TICs en el ejercicio docente pueden ser analizadas en tres frentes. El primero, prejuicios en la conceptualización de las TIC. En este aspecto se enfrentan las ideas asociadas al reemplazo del profesor y el bajo control que se puede tener sobre aspectos evaluativos. En el segundo, requerimientos técnicos, que involucra las dificultades relacionadas con el uso del Internet, la accesibilidad a datos, el mantenimiento y funcionalidad de las redes, además de considerar el conocimiento de nuevas técnicas y herramientas para el ensamblaje de las clases. En el tercer grupo se encuentra la vinculación de las TIC versus la pedagogía. En este se aborda el papel del docente como subvalorado o subestimado frente a las TIC, y en este caso se necesita que el docente oriente y elija adecuadamente y asertivamente las TIC que complementarán su proceso pedagógico. Hola, profes. Hola. Hola. Bien, ¿cómo estás? Preocupado porque los estudiantes como que demandan cada vez más recursos. Creo que por el lado de las tecnologías de la información podría ser el camino, pero creo que requiere mucho trabajo y mucho conocimiento. Tranquilo, hombre Augusto, que las tecnologías de la información y las comunicaciones que requieren conocimientos básicos de computación y la mayoría están diseñadas para implementarse de forma autodidacta. Augusto, pero mira, una ventaja que tienes al poder incluir estas TIC es que las TIC pueden reunir todos estos tipos de formas de aprendizaje, los que son kinestésicos, los que son auditivos, los que son visuales. De todas maneras, no se te olvide que otra de las ventajas que tienen las TIC es que se convierten en un lenguaje en común que tú compartes con el estudiante, y eso nos ayuda a cortar con esa brecha intergeneracional que hace que ellos hablen un idioma y nosotros otro. Las TIC nos permiten que hablemos todos un lenguaje en común y que nos acerquemos más en ese proceso de comunicación. Profe, pero ¿por qué no crees o tenés esa resistencia a utilizar esas tecnologías? Yo creo que es que hay mucho mito alrededor de esas tecnologías de la información, de cuánto conocimiento se requiere para realmente poder implementarlas correctamente. Entonces no sé si realmente tanto esfuerzo valga la pena. Pues yo lo que pienso es que lo importante es que vos tengas clara la estrategia, que es primero pensar uno en la estrategia o en la tecnología. ¿Ustedes qué piensan? Yo creería que es la estrategia primero, antes que la tecnología. Porque de todas maneras cada profe también tiene su estilo, tiene su manera y tiene una idea de cuál sería la mejor forma de entregar ese contenido o ese concepto. Cuando ya usted como profe tiene claro por qué quiere utilizar esa estrategia nuevamente, puede buscar una tecnología que le apoye esa idea. Porque si es al contrario, uno puede pecar por utilizar la tecnología, por usarla, por estar a la moda, por agradarle a los estudiantes, pero no escogerla adecuadamente. La clave es tener pues muy bien definido el proceso educativo y enriquecerlo en donde más se requiera, donde sea más difícil, de las TICs. Sí, es como que exista la necesidad de buscar esas herramientas que son esas TICs, ¿listo? E involucrarlas.